Una investigación de nuestro equipo de hace un año ya señalaba a Mabel Cabeza dentro del Departamento de Salud. Hoy la controvertible funcionaria se sienta en la silla de los testigos de la Cámara de Representantes para decir su verdad sobre la frustrada compra de pruebas para detectar el COVID-19. En breve te decimos qué dijo. Huracanes, temblores y pandemia. Los retos son enormes, la reconstrucción no puede esperar. ¿Pero con cuántos fondos federales contamos para la tarea que nos espera? ¿Cuánto nos aprobó el Congreso? ¿Cuánto ha llegado? ¿Y cuánto se ha usado? Te sorprenderás de las respuestas a estas preguntas que están relacionadas directamente contigo. Científico puertorriqueño hace importante descubrimiento que nos podría llevar a una vacuna contra el coronavirus. Esta noche lo conocerás. Esta es otra edición especial de Jay y sus Rayos X. También hablamos más tarde con una funcionaria que nos habló en exclusiva y nos dio información de almacenes adicionales que pudieran estar usándose, pero bueno, pendientes a eso. Antes de eso, lloró, se molestó, negó cuanto señalamiento le hicieron y hasta dijo que todos los que le apuntaron los dedos hacia ella mintieron y que mintieron bajo juramento. Especialmente dijo eso de Segundo Rodríguez y tiró al medio de nuevo a Juan Salgado. Así transcurrieron las largas horas que estuvo Mabel Cabeza ante la comisión que investiga la nebulosa compra de pruebas para detectar el coronavirus. Hoy Puerto Rico pudo escuchar y ver la persona que se ha convertido en algo así como el eje de la investigación y en persona, la persona clave en el Departamento de Salud por los pasados 3 años. Conmigo en el distanciamiento social, Valeria Collazo Cañizares. Valeria, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, además de que obviamente llevas mucho tiempo investigando la figura de Mabel Cabeza. Quizás Puerto Rico se había olvidado un poco de esa investigación. Otros medios finalmente se unieron y tengo que decirlo que pasó mucho tiempo desde tu investigación y estábamos esperando porque las alegaciones eran bien serias. Pocos medios lo cubrieron hasta que ahora, pues Mabel Cabeza es la voz y la comidilla del día. Me gustaría que nos hablara de tu investigación de hace más de un año. Sí, hace más de un año nosotros hicimos una investigación que era sobre varias irregularidades en el Departamento de Salud, pero sin duda uno de los nombres que aparecía constantemente en todas las entrevistas que hicimos a empleados del departamento era el nombre de Mabel Cabeza. Varias fuentes señalaban a Mabel Cabeza, a esta persona, como la secretaria de facto del Departamento de Salud, como la persona que prácticamente corría la agencia. Como ustedes saben, el exsecretario Rafael Rodríguez Mercado, el doctor Rodríguez Mercado, tenía su práctica privada y había señalamientos de que él pasaba mucho tiempo dedicado a otros asuntos y que había delegado sus funciones en esta persona. Incluso se decía que esta persona era la que estaba a cargo del reclutamiento de personal y algunas de las irregularidades que se denunciaban en ese momento es que había reclutado a personas allegadas a ella, amigos e incluso a su propia hermana. Y esto es algo que también la doctora Quiñones del Hongo mencionó cuando la entrevistaste, si mal no recuerdo. Valeria, me gustaría que veamos y escuchemos ahora parte importante de lo que ha pasado, porque de nuevo, ahora otra gente pues habla de investigaciones, la invitaron obviamente hoy a la Cámara de Representantes para decir su ángulo de la historia. Vamos a ver este momento, porque yo creo que es un momento clave, vamos a verlo. Aparenta haber una reunión en la oficina de donde era la oficina del secretario. Está la doctora Concepción con, ¿verdad?, con el personal de ella, de salud. Y ese día la señora Marisol Blasco con la gobernadora y su escolta llegaron a mi oficina. Si usted entraba a la oficina del secretario, la mía era de las primeras. Marisol, la ayudante de la gobernadora, se acerca, la puerta mía estaba totalmente abierta.
y ella me indica que me necesitaban en esa reunión que pasara, no que me necesitaban, sino que me pasara la reunión que se estaba dando. ¿Quién le dijo eso? La señora Marisol Blasco. A pesar de que la secretaria de Salud interina no la había incluido a usted como invitada a esa reunión. Lo que sucede es que cuando ellos me citan... La pregunta es si la doctora Quiñones de Longo le había invitado a usted no, a no esa reunión. No, no me había invitado. No había invitado. No. Pero ella me dice en específico... que ella no le gustara, ella no le gustaba que la retaran. Y ¿que no le gustaba qué? Que la retaran. Ajá. Y yo le dije que en ningún momento yo la había retado. Y que si ella sintió que en la reunión del día de antes yo había entrado, fue, ¿verdad? Que fuese un que lo sintiera como que yo la retara, que no fue así, que fue instrucciones de la gobernadora. ¿Y quién soy yo para decirle, verdad, a una ayudante de la gobernadora que no podía entrar? Que en ningún momento en los 3 años y 3 meses yo le había faltado el respeto a ella y nunca me había ido por encima de ella. Da un momento. Básicamente me cambió el tema rápido. Y me dijo, nada, en fin, yo sé que tú eres una mujer fajona, luchadora por tu hija, y te estoy enviando para el Task Force médico con el doctor Pablo. Y yo le indiqué, ¿verdad?, que yo tenía, ¿verdad?, que lo iba a estar evaluando porque yo tenía otras oportunidades en el área, en el sector privado. Y en verdad, deme un minuto. Deme un minuto. Tranquila. En este momento, Mabel Cabeza detiene su testimonio y yo creo que hay algo importante aquí, Valeria, que hay que tocar, y obviamente volviendo a tu investigación brevemente, pero antes de eso, yo quisiera tocar lo siguiente. Hasta ahora nadie ha dicho que la doctora Concepción Quiñones de Longo tiene un problema de actitud y de hostilidad en su forma de trabajar. Hasta ahora eso no había salido. Mabel Cabeza dice eso hoy, de quien sí se había dicho que tenía un problema de hostilidad y que le gritaba a la gente y que era dura con la gente y que los trataba como menos, era de Mabel Cabeza, pero sobre todo de Lilian Sánchez, la secretaria, que ahora sabemos que es la subsecretaria de la gobernación, pero que tiene todo el poder y autoridad como si fuera la secretaria de la gobernación. De ella se había dicho que le había gritado frente a la gobernadora y frente a otras personas a diferente parte del equipo. Eso podrá sonar un chisme, pero no lo es. Voy a explicar ya mismo por qué no es un chisme. Pero hoy, Valeria, Mabel Cabeza, al hacer estas expresiones, y empezó, básicamente, tiró al medio a Segundo Rodríguez, a Juan Salgado, les dijo básicamente que ellos dos eran los que daban instrucciones, que ella simplemente le hacía caso a las instrucciones de ellos. La gobernadora fue quien la puso a ella directamente, y esta parte me parece importante, o sea, que ella sí acepta que lo que dijo Concepción Quiñones de Longo, de que fue la gobernadora la figura clave, de que puso a la gobernadora para ella indispensable, Mabel. Confirmado, te escucho. Sí, Jay, ese momento es clave porque a pesar de que Mabel negó todo el tiempo que ella tuviera semejante poder o semejante rol en la agencia, incluso después de la salida del doctor Rodríguez Mercado y a pesar de que la doctora Quiñones de Longo le había manifestado que ella no gozaba de su confianza, Mabel Cabeza seguía estando involucrada en reuniones y en decisiones por encima de la misma secretaria. Y según lo que declaró hoy, o sea, estamos hablando de que Fortaleza intervino directamente para que ella participara de una reunión a la cual no había sido invitada por la secretaria. Era una reunión en el Departamento de Salud. La secretaria decidió no invitar a Mabel Cabeza. Y lo que escuchamos ahí fue que Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora, al lado de la gobernadora, estando la gobernadora presente, le invita a Mabel a esa reunión. Y es importante que se entienda entonces, de nuevo, quién era Mabel Cabeza. Persona importante en el Departamento de Salud, sobre todo bajo el secretario anterior, quien la puso allí en esa posición y empieza, según verdad, diversas alegaciones en aquel momento, a tomar decisiones de contratos y demás. Lo que decía Valeria era bien importante porque algo que no se ha tocado mucho, en esta vista básicamente no se tocó, es cuánto tiempo pasaba fuera del trabajo. El doctor Rodríguez Mercado se mencionó, pero el exsecretario de Salud
se pasaba, él es neurocirujano y hacía operaciones básicamente varios días a la semana, particularmente los jueves, y ese día las decisiones, por ejemplo, las tomaba Mabel Cabeza según diferentes fuentes y según lo que se dijo allí, aunque ella lo niega. Vamos a ver este otro momento clave, porque la figura de Mabel Cabeza hoy, que negaba toda esta autoridad y poder, hay gente que lo desmiente bajo juramento. En múltiples ocasiones, bajo juramento, otras personas decían todo lo contrario a lo que ella decía. Vamos a verlo. ¿Usted conoce al licenciado Elías Sánchez? Sí, lo conozco. ¿Usted conoce a la licenciada Valerie Rodríguez? Claro. ¿Son sus amigos? Claro que sí. Valerie, ¿usted ha estado en la casa de ambos? Claro que sí. ¿Usted sale socialmente o ha salido socialmente con ambos? Ninguno de ellos tuvo que ver. Ninguno de ellos tuvo que ver con que llegara su nombre al Departamento de Salud. Ninguno, incluso no conocían al doctor Rafael Rodríguez. ¿Usted participó de alguna reunión en casa del señor Elías Sánchez en la que estaba la gobernadora Wanda Vázquez antes de ser gobernadora? No. Nunca. Nunca. Bajo juramento, diversas personas dicen otra cosa. Ella juró y perjuró que tanto el licenciado Sánchez como la licenciada Rodríguez no tuvieron ninguna relación básicamente con la razón de su nombramiento. Sin embargo, hay que decir que el doctor Alfredo Escalera, quien fue quien ella menciona como la persona clave para que la nombraran a ella como Chief of Staff. Ok, explicamos esto brevemente. Dentro del Departamento de Salud está el secretario. Y hay una persona que se nombra típicamente, tiende a ser el subsecretario, que es la persona que hace el trabajo que ordena el secretario. El secretario ordena algo y esta otra persona, que casi siempre es el subsecretario, es la persona que administra y que hace que la palabra del secretario se cumpla. Aquí el secretario nombró a una chief of staff, o sea, a una jefa de su gabinete para que fuera ella, Mabel Cabeza, la persona que dirigiera el departamento. Eso no es normal. De hecho, esa posición no existe en el Departamento de Salud. O sea, es una posición que es raro ver que existe. Se le nombra a ella y ella dice que quien la recomendó es el doctor Escalera. El doctor Escalera era socio de Elías Sánchez en un negocio, ¿verdad?, que anteriormente hemos hablado de él en otros asuntos. Pero ella dice que Elías Sánchez no tuvo que ver con ese nombramiento. Eso no estuvo libre de contradicciones, porque ella empezó diciendo que ella no supervisaba al personal, a pesar de que era la jefa de personal, dijo que ella no firmaba documentos, a pesar de que su firma estaba en documentos, e inicialmente dijo que ella llegó al Departamento de Salud luego de enviar su resumen al Banco de Talentos del ex gobernador Ricardo Rosselló, pero finalmente, o sea, más adelante cuando la cuestionan, es que ella acepta que el doctor Alfredo Escalera la llamó y le preguntó si ella estaría interesada en tener una entrevista con Rodríguez Mercado. Hay que plantear también algo que me pareció clave de lo que tú acabas de decir, y es que en el Banco de Talento, la licenciada Itza García, que era la que dirigía el Banco de Talento y el programa de gobierno de Ricardo Rosselló, pues yo desconozco que Mabel Cabeza, ¿verdad?, perteneciera. Me gustaría que ella produjera el documento, ¿verdad?, de cómo ella participó activamente en ese proceso, porque ella dice que participó en el asunto de las finanzas del partido, o sea, en ayudar a recaudar fondos para el partido y la campaña específicamente Ricardo Rosselló y demás, pero en Plan para Puerto Rico, yo no sé si su nombre estaría allí puesto, pero toda la gente que trabaja en Plan para Puerto Rico está allí puesto. Sí, hay que ver, la licenciada Itza García está dispuesta a decirnos, ¿verdad?, si ella, Mabel Cabeza, cuál fue el rol de Mabel Cabeza, si alguno, en la plataforma de gobierno Ricardo Rosselló, en el equipo de salud del gobernador. Vamos a ver ahora lo que pasó después. Vamos a verlo. Yo nunca estuve en una reunión donde se discutiera un millón de pruebas. Nunca estuvo donde se discutiera una propuesta de esta compañía Apex. Apex, no. ¿Usted conocía sobre la compañía Apex? No. Ella dice que no tuvo nada que ver con la compra de las pruebas, dijo que no tuvo nada que ver con el tema de la compra de Apex y demás. Es importante aquí plantear lo siguiente, Valeria, y público que nos está viendo. Ella dijo, por ejemplo, que el doctor Juan Salgado le dio instrucciones al punto de que aunque la secretaria de salud le decía a ella que las pruebas tenían que ir al departamento para del departamento enviar a los hospitales, el doctor Juan Salgado le dijo a ella, no, llévalas, estas 500 pruebas, a manejo de emergencias, y ya obedeció al Task Force, o sea, es decir, obedeció al doctor Juan Salgado y se llevaron estas pruebas específicamente a manejo de emergencia. Y yo creo que eso muestra la importancia de esto. ¿Por qué? Porque muestra que había una autoridad por encima de la oficialidad. O sea, oficialmente había una gente que mandaba
pero realmente no mandaban. Quien mandaba era una persona afuera. Lo mismo que pasó con Velázquez Piñol en ACES. Velázquez Piñol no tenía ninguna posición oficial, sin embargo, era la persona que daba instrucciones y demás, como la propia Mabel Cabeza dijo, by the way. Jay, yo quisiera traer nuevamente el rol de Fortaleza, porque en aquella primera reunión que Marisol Blasco y la gobernadora, bueno, Marisol Blasco en presencia de la gobernadora, invitan a Mabel Cabeza a reunirse con la secretaria cuando ya no había sido invitada. En esa reunión, la gobernadora le indica a Mabel Cabeza que ella va a estar, o sea, ella da la instrucción directa de que Mabel Cabeza va a estar a cargo de investigar cuáles son las pruebas que se están recomendando por la Organización Mundial de la Salud para el coronavirus. O sea que ya hay una instrucción directa de la gobernadora en el sentido de que ella va a tener algo que ver con las pruebas. Eso en primer lugar. Después, cuando la secretaria, la exsecretaria Concepción Quiñones del Hongo, saca a Mabel de su puesto y decide destacarla en otra área, en el Task Force Médico en ASEM, Mabel Cabeza recibe, o sea, se lo comunica a Lilian Sánchez de la Fortaleza y Lilian Sánchez le dice, te llamo en un rato. La llama en dos horas y le dice, mira, ya no vas a ir a SEM, ahora vas a estar destacada en Fortaleza. O sea, que ahí hubo una intervención, una tercera intervención directa de Fortaleza para que Mabel se mantuviera trabajando en este grupo. Entendamos, Mabel Cabeza, una persona tan y tan importante para la gobernadora directamente, que cuando la doctora Quiñones del Hongo dice, te vas, no te quiero aquí, llama el secretario de la gobernación diciendo, no la puedes mover. Y posteriormente llama a Lilian Sánchez, que es la otra secretaria de la gobernación, y le dice, para Fortaleza, que vas a dirigir esto aquí con el Task Force. Y la gobernadora directamente es quien le dice que ella va a trabajar con el tema de las pruebas y el Task Force. La gobernadora directamente. Pero en cambio, Mabel Cabeza niega todo el tiempo que ella hubiera estado a cargo de las compras de las pruebas. Contradice los testimonios del doctor Segundo Rodríguez, de casi todas las personas que han estado ahí. Dijo directamente que desde la doctora Concepción Quiñones del Hongo había estado mintiendo muchísimo durante las vistas y básicamente dijo que todos habían mentido porque todos la habían ubicado a ella en el grupo de compras de salud y ella se desvinculó totalmente. Ni hablar del asunto de la compra de 38 millones a Apex, que dijo que simplemente ella recibió un mensaje del doctor Segundo Rodríguez, pero que ya no hizo nada al respecto. Entonces queda la gran interrogante, ¿quién dio la orden para esa compra? Porque yo sé, nadie lo ha asumido. Yo sé, tengo la solución. Nosotros tenemos un detector de mentiras, así que vamos a invitar a Mabel Cabeza o a Segundo Rodríguez o a Juan Salgado a que se sienten, o a los testigos que bajo juramento dijeron que fue Mabel Cabeza o a la doctora Quiñones del Hongo, cualquiera de ellos que interese. Nosotros tenemos un detector de mentiras o un polígrafo, ¿verdad? Y ese poligrafista, una persona entrenada por las autoridades federales, es la persona que utilizan en las autoridades federales continuamente para, ¿verdad?, hacer las pruebas de polígrafo, para saber. Así que con mucho gusto, si alguno de ellos está disponible, nosotros tenemos muchas preguntas que nos encantaría hacerle con el polígrafo. Pero Mabel, tienes mi número de teléfono, nos hemos escrito antes, así que en confianza, con mucho gusto, si deseas estar en nuestra prueba de polígrafo. Muchas gracias, Valeria Collazo Cañizares. Bueno, te dicen que no han llegado, que no hay fondos para reconstrucción del país después de los huracanes, los temblores y ahora la pandemia. Y te decimos que el gobierno de Puerto Rico tiene disponible montones de dinero, más que nunca, para invertirlos en ti. ¿Cuánto dinero? ¿Y qué pasa? Que no llega a ti, no llega a la gente, no llega al pueblo. Esta noche te vamos a desglosar la cantidad de dinero porque es una tonga, un fracatán de dinero. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y dime si crees que la gente va a empezar a violar la cuarentena si no les llegan las ayudas ya. Sí, no. Los resultados del programa, los resultados al final del programa. Yo así que eran día a día mañana, pero es hoy. Así que al final del programa te damos los resultados. Y antes que todo, afiliado de MCS Classic Care. De un tiempo para acá, nuestros gobernantes le achacan a la quiebra, a la Junta de Control Fiscal, todos problemas, ¿verdad? Todos, por culpa de otros. Problemas que ellos crean, justifican muchas de las decisiones que con la Junta, por ejemplo, no se aprobaron los fondos, que el Congreso no los asigna, que si Trump nos tiene pillado. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar si en realidad el gobierno tiene el dinero, los fondos suficientes para enfrentar los desastres que han tocado en los últimos 3 años. En otras palabras, ¿cuánto dinero tiene el gobierno para invertirlos en ti? Vamos a ver. Irimi María. Temblores en el área suroeste. Crisis sin precedentes por el COVID-19.
La Junta de Control Fiscal ha respondido permitiendo y expandiendo los fondos disponibles para atender las diferentes emergencias. A esto se le añaden las asignaciones especiales que se han aprobado a nivel federal. Cuando comenzó la pandemia, al principio, se aprobó el uso de 160 millones que provienen del fondo de emergencia. En adición a eso, hace cerca de 5 semanas, se aprobó el paquete de medidas de ayudas de 787 millones. O sea que estamos hablando entre las dos cifras cerca de $1 billón. Ese fondo se nutre del fondo general. Es una reserva que creó la Junta de Supervisión Fiscal hace 2 años y acumula 130 millones cada año, ¿verdad? Cuando ocurrieron los temblores y los terremotos, habían allí 260 millones. Para los terremotos se utilizó cerca de 100 millones, así que quedaban como 160 millones de remanente de esa totalidad. En tiempos normales, la Junta aprueba o rechaza cada partida de dinero que el gobierno pretende utilizar. No obstante, por las emergencias que ha atravesado el país, la Junta le permitió al gobierno por espacio de 30 días disponer de los 260 millones según la necesidad, sin tener que solicitar su aprobación previa. Sin embargo, de esto solo se utilizó aproximadamente un 15%. Luego de ese periodo de 30 días, el gobierno, con el aval de la Junta, utilizó de 70 a 60 millones adicionales para un total de $100 millones. Que la gobernadora hizo el anuncio del bono, de su deseabilidad de dar este bono de $500. Nos enteramos igual que ustedes, nos enteramos por los medios. Y entonces ese mismo día se envió una carta a la Junta indicando eso, ¿no? Que deseaban dar este bono de $500 por la necesidad que estaba pasando Puerto Rico. Se le solicitó, obviamente, una propuesta formal, que esa fue la que llegó antier, llegó la semana pasada, y entonces, pues, se evalúa, y está ahora mismo en el proceso de evaluación de la Junta, pero aún así lo que exhorta la Junta es a que comiencen a liberar esos fondos del paquete de 787 millones que va dirigido, por ejemplo, a las enfermeras del sector público, a las enfermeras del sector privado, a los policías, creo que ya empezó a soltar el dinero, pero a los médicos residentes. Para que tengas una idea, dentro de ese paquete de 787 millones hay 23 millones destinados para las enfermeras y enfermeros del sector público. De eso solamente se ha salido 1.2 millones. Para el sector privado hay 73 millones y de eso todavía no ha salido los fondos. La Junta siempre exhorta, ¿no?, al gobierno que en la medida que se empieza a poder mover el dinero, ¿verdad?, que se le ha aprobado, que no dependa de una aprobación, sino que están ahí ya, que empiece a utilizarlo. Pero esa no es la única partida con la que el gobierno de Puerto Rico pudo haber contado para atender esta y otras emergencias. Uno de los servicios más afectados actualmente es la educación de los niños y jóvenes del Departamento de Educación, agencia que cuenta desde el año pasado con más de $600 millones, pero su desembolso fue condicionado al nombramiento de un síndico. Para la fecha de octubre, nosotros tuvimos conocimiento que el Departamento de Educación Federal le estaba haciendo este requerimiento al Departamento de Educación del país. Y se iniciaron unas gestiones, incluyendo gestiones para reclamar a la Junta de Supervisión Fiscal que generara e identificara fondos para poder atender el pago de proveedores de servicios de educación especial para las fechas de octubre, porque era el último dinero que tenía el departamento. Pero en enero comenzó la emergencia producida por los temblores del área suroeste y el nombramiento tampoco se hizo. Les aseguraron a los padres que para febrero tendrían identificado al síndico, algo que no vino a ocurrir hasta el pasado 14 de abril. Bueno, este año escolar ha sido un año escolar terrible. Primero que todo, con relación al asunto de los fondos federales, el Departamento de Educación ha iniciado un año en donde no ha utilizado un solo centavo de los fondos federales. Luego del paso de Irma y María, el Congreso Federal le asignó a la isla $billones a través de un programa para desastres conocido como CDBGDR.
Ese dinero va destinado a la reconstrucción total de la isla en todos sus renglones, desde reconstrucción de hogares, reconstrucción económica de la isla a través de programas que impactan a los micro, pequeños y medianos comerciantes, agricultura y hasta el turismo. Se han firmado dos distribuciones de fondos, ¿no? La asignación total que le corresponde a la isla va a ser por poco más de 20 billones de dólares. Hasta ahora tenemos dos paquetes, un paquete inicial de 1.500 millones de dólares, que ya ese está totalmente disponible, y hay un segundo paquete de 8.200 millones de dólares, que aunque ya firmamos el contrato con HUD, como bien sabes, ese segundo paquete lo condicionaron por pedazos, ¿no? Y tenemos un primer pedazo de 1.700 millones de dólares. Estamos esperando la aprobación de HUD de un momento a otro para poder acceder a esos fondos. ¿Cuánto hasta la fecha se ha desembolsado de ese 1.5 billones que está disponible el día de hoy? Lo que aparece como desembolsado, estamos hablando de cerca de 25 millones de dólares. Pero no quiere decir, de nuevo, y esto es importante resaltarlo, mucha gente piensa que está en la calle y no está disponible. Mucho de ese dinero ya está disponible, simplemente las personas no han certificado el uso de esos fondos. Por ejemplo, el programa de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Ya hay 25 millones que están asignados ahí. Los desembolsos deben estar comenzando en la segunda o tercera semana de mayo. Bueno, por si acaso, yo me dedico a esto de leer las noticias todos los días y demás, y yo sé que había un montón de dinero asignado que no habíamos usado, pero jamás pensé que era tanto. Cuando Ana Valeria Iturbe, y de hecho tuvimos la reunión de staff, le dije, oye, vamos a buscar cuántos chavos son para que sepamos cuánto dinero es el que supone que ya tenemos disponible. Yo jamás pensé este número. Quiero que lo vean. Tenemos a Jennifer González con nosotros. Voy con ella en un segundo. Pero antes, quiero que vean esta gráfica. Nuestra compañera Valeria Iturbe estuvo trabajando en esto por la semana. Y básicamente, el Fondo General tenemos 3.14 billones. Esto, gente, esto es adicional a... ¿ah? No está, esto no incluye un montón de chavos que son los de, por ejemplo, el COVID ahora, que se dieron 3.5, 3.6 billones de los 1.200 que supone que empiecen a llegar este mes también. Departamento del Trabajo 1.13 billones, Departamento de la Familia 2.79, Departamento de Salud 6.39. Esto incluye 500 millones que podrían perderse en cualquier momento si estos fondos no son utilizados porque no se ha entregado el plan de cómo se va a usar para el Medicaid. Estos son los fondos de la gente de salud, los más pobres de Puerto Rico. Estos fondos son los que le impactarían a ellos. El Departamento de la Vivienda, como ustedes saben, hay 1.5 billones disponibles ya. Hay 20 asignados, pero 1.5 disponibles ya. El problema es que esos fondos no se han usado y Puerto Rico, de hecho, fue clasificado como lo que llaman slow spender, que significa que hemos estado gastando el dinero lentamente. Y Puerto Rico pudiera adelantar esos fondos y entonces pedir un recobro. Y, de hecho, vienen por ahí ya unos auditores de los fondos federales para ver qué está pasando con esto. El Departamento de Educación, por ejemplo, se tuvo que contratar a un ente externo, a un monitor en el Departamento de Educación para poder utilizar los 1.35 billones de dólares que tiene para utilizar y no se han usado. Para que tengan la idea nada más, en fondos Restart, que eran fondos después de Huracán María, nos dieron 300 millones que hubiéramos podido usar para ya tener computadoras, ya tener tablets, todos nuestros estudiantes con tablets y computadoras en su casa, internet en las escuelas. Se pudo haber llegado hasta 500 millones por unos asuntos que no vamos a entrar ahora, pero que investigamos aquí, de unos contratos extraños que se dieron ahí, se detuvo todo y no tenemos eso. Se perdieron cientos de millones ahí. Departamento de Agricultura tiene 2.3 billones, gente, procuradora de edad avanzada 11.8. Por ejemplo, en WIC nada más tenemos 6 millones que no hemos usado, 6 millones. Mientras en WIC tenemos una necesidad brutal. Ese es un ejemplo. Tengo otro ejemplo más. Este es, por ejemplo, lo que se supone, ¿verdad? El plan de acción. Estos son los fondos de vivienda, los 1.5 billones que tenemos disponibles, pero que por alguna razón el gobierno, como les enseñamos el tema de los terremotos, el gobierno no ha sabido gastarlo. Por ejemplo, la Junta le autoriza casi 300 millones cuando los terremotos a la gobernadora, apenas usaron un 10% de eso porque pues no supieron usarlo. O sea, entendamos el concepto de que tampoco es que tú puedes usarlo para votarlo, no somos Héctor el Fader, ¿verdad? Los conciertos. Pero es los planes que supone que tú entregues para cómo vas a usar los fondos en Puerto Rico. Tenemos a gente que no sabe hacer esos planes. Tenemos a Jennifer González con nosotros, la comisionada residente en Washington, que yo le pedí que estuviera con nosotros. Comisionada, ay, yo le di, mala mía, le di yo el botón que no era. Chayna, me lo arreglas ahora. En fin, tenemos ahora a la comisionada residente Jennifer González. Ok, comisionada, ¿hace falta conseguir personal técnico? No sé, o sea, ¿qué es lo que pasa que no podemos usar estos chavos, que no sabemos usar este dinero? En los estados hay muchas oficinas que tienen personas especializadas en cómo usar fondos federales. ¿Nosotros hemos fallado en eso?
Mira, yo creo que son muchas condiciones. Primero que nada, buenas noches por la oportunidad. Yo lo separaría en tres maneras. Los fondos que son María e Irma, que es la cantidad más grande, 48 billones de dólares aprobados en el Congreso exclusivamente para Puerto Rico, de los cuales todavía faltan de desembolso mucho más de... solamente se han desembolsado 15 billones de esos 48, y pendientes todavía en Puerto Rico 6.9, y tú hablabas ahí de los números. Hoy hay en caja allí 1.5 billones de los que se han gastado menos de 55 millones. Y estas son las cosas que uno pues se frustra. En el caso de los terremotos, tiene, ¿verdad?, otra cantidad asignada por FEMA de desastre individual. Hay casi 68 millones de dólares que se han desembolsado ya, pero faltan todavía muchos más. Y la otra cantidad, y yo creo que la más rápida que ha llegado al gobierno, es la de los de coronavirus, que Puerto Rico ya ha recibido depositados en cuentas en el gobierno de Puerto Rico 5.6 billones de dólares. Las partidas más grandes, el estímulo de los 1.200 dólares, que son 2.200 millones más 2.200 que le dieron al gobierno. Pero la realidad aquí, que tú me preguntaste, ¿qué es lo que hace falta? Yo creo que primero tener más personal técnico, cumplir con todos los requisitos en términos de, tú hablabas del monitor en el caso de educación, que es una de las agencias más grandes para el desembolso de este dinero. Estamos hablando de educación, estás hablando de vivienda. Okay, pero, comisionada, alguna gente que nos está viendo esta noche de seguro dice, es que eso es Trump y que Jennifer no aprieta a Trump. Ok. Y eso mucha gente... Estamos hablando del gobierno de Puerto Rico. Pero eso, esos dineros están aquí ya. Eso dinero está aquí. Estamos hablando de dinero que ya está en Puerto Rico y que se maneja en la cuenta del Departamento de la Familia, en el Departamento de Educación. Obviamente se acaba de llegar lo de Hacienda, que ahí Hacienda nada más tiene casi 4 mil millones de pesos, y que va a requerir que para gastar 2.200 de ellos se tiren a correr, ¿verdad?, los planes que se sometieron. Y yo creo que lo más que hace falta es la urgencia, Ok, pero comisionada, ¿verdad? Perdón que interrumpa, pero es que, comisionada, yo dudo que la gobernadora esté en la fortaleza diciendo, yo no quiero darle chavos a la gente, porque todo político le encanta dar dinero. O sea, claro. Así que. Hay unos que tienen unos requisitos, por ejemplo, por las situaciones de corrupción que han habido a través de los años. Tú tienes monitores en vivienda, monitores en educación, que tienes que en salud también tienes monitores, que son las agencias más grandes que han recibido fondos. Así que esas tres, más júntale también en lo que tiene que ver con María, el que no se ha todavía gastado mucho del dinero. Así que nosotros nos mantenemos enviando comunicación, dándole seguimiento al desembolso. Ok, pero un asunto de incapacidad entonces, comisionado, un asunto de incapacidad, un asunto de no tener gente experta en las posiciones claves para saber utilizar los fondos. Ese es el problema de fondo. Yo creo que falta más personal para trabajar con esto. Muchas de estas agencias tienen uno o dos empleados nada más para el desembolso y el monitoreo, ¿verdad?, de estos fondos, que tienen muchos requisitos también a nivel federal. Y yo creo que eso es lo primero, y debería, se creó una agencia para manejar todos los fondos de María, pero el trámite se convierte demasiado largo y demasiado burocrático. Bueno, yo creo que si tienes 2.200 millones acá y sabes que tienes montones de desempleados y púa, gente que no está recibiendo un centavo hace dos meses, usa esos chavos para contratar a un call center de 2.000 llamadas por lo que sea. O sea, hay que contratar lo que sea y vamos a moverlo, porque es que tienes gente que de verdad lleva dos meses sin coger un peso. Y no solamente eso. Contrata los sistemas que aguanten la cantidad de personas que van a entrar en sistema a la misma vez para que no se caigan. En términos de las cuentas, por ejemplo, en Hacienda, en el Departamento del Trabajo. Para mí lo más importante en este momento es que se terminen de desembolsar esos 1.200 pesos para toda la gente. Me informa el secretario de Hacienda que ya se pagaron hoy con lo del viernes y hoy casi 500 y pico de millones de dólares. Ese para mí es el más importante que le llegue, y ciertamente el de desempleo. Bueno, muchas gracias, comisionada residente. Para nosotros lo importante, de nuevo, sabemos que hay mucho dinero. ¿Cómo llega a la gente? Y si tú tienes 2.200 millones, gobernadora, para hacer todo algo relacionado con el COVID, pues hay que contratar a 2.000 llamadas a la vez, 2.000 llamadas. Tienen los chavos están ahí. ¿Tú sabes cuáles llegaron directo a esas manos? Los de los pequeños y medianos comerciantes, que a través del préstamo PPP hoy se han desembolsado 1.600 millones en Puerto Rico, a más de 22.000 pequeños y medianos empresarios. Sí, eso llegaron, y hay que decirlo, que bancos y cooperativas, la primera vez los bancos fueron un poco lentos y solamente ayudaron a unos 3.000 negocios, que es bueno, 3.000, pero hacía falta más. Se pusieron las pilas y 8 cooperativas y 3 bancos se unieron en Puerto Rico y lograron ayudar a cerca de 30.000 negocios. Muchas gracias, comisionada residente. Bueno, el descubrimiento de un científico puertorriqueño podría ayudar a encontrar un medicamento para batallar contra el COVID. Gente, de verdad, esto es una de esas cosas. Tienen que ver, este científico boricua
lo que ha logrado. Luego de la pausa, él mismo nos va a explicar qué encontró en las partículas del COVID-19 y por qué este hallazgo es tan importante y lo están usando. Un hallazgo de un boricua, lo están usando en el mundo entero como punto de partida importante. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas qué crees de la gente que, pues, la gente va a empezar a violar la cuarentena si no llegan las ayudas que se prometió. ¿Sí o no? ¿Tú crees que ya la gente está en las de mira? Yo aguanté, cooperé, pero pues... Ve a telemundopr.com, queremos saber tu opinión y vamos a dar los resultados al final del programa. Antes, a esas, estamos muy orgullosos de ellos, sin duda. Pero hay unos puertorriqueños que se destacan en otro ángulo, en otro lado, y es en el conocimiento. Y tenemos con nosotros a un doctor puertorriqueño que se llama Mariano García Blanco. A él le agradecemos que esté disponible porque él ha hecho unas investigaciones, unos descubrimientos más importantes que usa ahora mismo a nivel mundial para combatir contra el COVID. Doctor, gracias, es un orgullo para nosotros tenerlo en nuestro programa. Doctor, me gustaría saber cómo, qué fue lo que usted hizo y cómo lo hizo. Ok, primero, gracias a ti por esto. Pues fue un descubrimiento, como muchos descubrimientos científicos, que vinieron de casi por casualidad. Nosotros estamos muy interesados en viruses, en viruses del dengue, viruses de la fiebre amarilla, y muchos de estos viruses que tienen el material genético que se llama RNA o ARN, ¿no? Y entonces, una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es saber, los virus son como pequeñas maquinitas, no son chiquititos, no tienen casi detalles. Y entonces, nos interesa saber cuáles son las partes de nosotros que ellos usan para poder dividirse, para poder replicarse. Y encontramos una enzima, que tú la mencionaste hace un momento, se llama una topoisomerasa, y encontramos que esta enzima se requería para el dengue. Pero entonces empezamos a investigar otros virus parecidos al dengue, y encontramos que sí, que la requerían también, y buscamos entre los coronavirus, que el virus que causa el COVID es un coronavirus, y encontramos que varios de esos virus necesitaban la enzima para poder replicarse productivamente. Y lo que hicimos fue lo hicimos, por ejemplo, con el virus del corona, con el virus que causa el SARS original de hace 17, 20 años. Y entonces, en cuanto pudimos conseguir una cepa del virus nuevo, del SARS número 2, o sea, el que causa el COVID, enseguida lo cotejamos y dijimos, pasa lo mismo. Y la respuesta fue definitiva. Sí, se necesita esta enzima para que el virus se multiplique. O sea, que ustedes lograron básicamente separar e identificar la enzima, que es lo que permite que se utilice básicamente como fuente de energía para poder replicarse, para poder, si va a infectar a alguien, pues lo que usa para tener muchos hijitos y tener muchos virus, ¿verdad? Sí. Okay. Y nosotros llevamos casi como 10 a 15 años buscando diferentes enzimas humanas, porque estas son enzimas humanas, estas no las produce el virus, ¿no? Esa es una enzima que tiene una función dentro del cuerpo de nosotros, sí, pero que el virus la coge. Sí, la coge y la usa. La usa. La usa como su fuente de energía para reproducirse. Entonces, si logramos, básicamente, ¿cómo se está usando? Yo sé que usted estudió bioquímica en Harvard y en Yale, y yo pues no tengo esos estudios, ¿verdad? Así que me gustaría que me lo explicara de forma con calle, ¿cómo se está usando esto ahora mismo a nivel mundial para combatir y buscar una respuesta contra el COVID? Ok, mira, primero hay que ser bien claro que todos estos descubrimientos básicos, como los que hemos hecho nosotros, te dan una promesa de que algo se puede hacer, pero eso no quiere decir que mañana tengamos una droga. O sea, hay que ser bien honesto con eso. Toma mucho tiempo entre el descubrimiento básico hasta la droga. Lo interesante del descubrimiento de nosotros es que esta enzima, esta proteína, es una topoisomerasa, y hay muchas drogas ya que atacan las topoisomerasas. O sea, que es un tipo de enzima en que las farmacéuticas ya han puesto mucho trabajo para inhibirla. La específica que nosotros encontramos, todavía no hay ninguna droga aprobada contra ella. Nosotros hemos ya buscado varias drogas que inhiben enzimas parecidas, y algunas están dándonos buenos resultados, pero todavía muy temprano. O sea, pero que lo que hay que hacer ahora... Doctor, hoy Bloomberg reporta que ya hay unos anticuerpos que se han logrado identificar que detienen, ¿verdad? Que le ganan, por así decirlo, a este virus COVID-19.
¿Cuán prometedores estos hallazgos nuevos que usted ha visto? Bueno, yo te diría que ahora mismo hay dos cosas. Primero, que tenemos que buscar por todas partes, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser la solución mejor. Los anticuerpos terapéuticos es un hallazgo muy importante. Hay que seguirlos. Es una posibilidad que uno de ellos sea la primera droga que verdaderamente ayude para evitar que el virus mate a la gente, ¿no? O sea que eso creo que es muy importante. Lo segundo es la droga esta de Gilead, el remdesivir, ¿no? Que uh-huh. Ya, que se ve, tiene potencial, todavía no se sabe bien. Ahora, todas estas cosas, los anticuerpos terapéuticos, los antivirales específicos en contra del virus o antivirales que fueran específicos en contra de una enzima como la topoisomerasa, tienen que pasar por un estudio clínico para poder ver bien si van a funcionar o no. Doctor, un día de estos voy a ir por la calle, voy a ver un billboard con su nombre y su rostro y voy a recordarle a Puerto Rico de que tenemos que celebrar a nuestros artistas, a nuestros atletas, pero nuestra gente de ciencia combaten, nuestros héroes combaten en este caso un virus que está matando un montón de seres humanos, son nuestros héroes puertorriqueños, que están en Dallas, ¿no? En Texas. A las afueras de Houston es la Universidad de Texas, lo que se llama el Medical Branch, que queda en Galveston, Texas. Pensaba que era en Austin, ok. Así que muchas gracias. Allá a nuestro hermano puertorriqueño, gracias por lo que estás haciendo. Me llena mucho el orgullo que hayas estado con nosotros este rato. Bueno, Mariano García Blanco. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, regresamos. Vamos, cuando regresemos, hablamos un poco de la encuesta y regresamos también con unos hallazgos que hicimos de unos almacenes. Hablamos de eso. Es un doctor tan y tan destacado. Estudió en Harvard y Yale y después, ¿verdad?, dirige estos estudios ahora en la Universidad de Texas, que es una universidad muy prestigiosa en el área de medicina. Y además está dirigiendo unas investigaciones en Singapur. Estoy seguro que muchos en Puerto Rico no tienen idea de quién es. Te busca su resumen, bien impresionante. Y es puertorriqueño. Así que ahí está nuestra gente de aquí que deberíamos conocer un poco más. Bueno, te quedan 2 minutos para que vayas a telemundopr.com y me digas qué crees. ¿Que la gente va a empezar a violar la cuarentena pronto, sí o no? ¿Qué tú crees? Sobre si no llegan las ayudas, ¿qué va a pasar? Y esto lo he preguntado porque hemos visto mucha gente que nos escribe continuamente y están desesperados con que no le llegan las ayudas. No les llegan las ayudas. El Departamento del Trabajo, el PUA ahora mismo, la gente que son contratistas independientes, se habló de que van a llegar en 3-4 semanas. O sea, es difícil. Los resultados cuando regresemos. Solo 1.963 personas participaron en nuestra pregunta. ¡Wow! ¿Cree usted que la gente va a empezar a violar la cuarentena si no llegan las ayudas? 92%, perdón, dijeron que sí. Les prometimos que teníamos una entrevista y la tenemos, de una ex funcionaria de muy alto nivel hablando de comida que se estaba perdiendo y demás. No la vamos a poder pasar hoy porque se nos acaba el tiempo, pero mañana en Día a Día, pendiente a las 2:55 de la tarde, mi segmento, vamos a estar presentando esta historia de nuevo, ayudas que llegan, pero estamos malgastando y mal utilizando. Buenas noches, lo próximo Telenoticias.